This is the future. Bienvenidos, mi gente, a un nuevo video de CIEPONLINE.COM. El día de hoy, capítulo número 11 de nuestro curso tutorial de Google Fotos. Y vamos a ver cómo borrar un archivo y luego recuperarlo. Tenemos que saber cómo borrarlo y tenemos que saber a dónde va este archivo. Y luego que este archivo se almacena en una carpeta, cómo recuperarlo para volver a ponerlo donde nosotros queramos. Este va a ser un video relativamente corto, bastante sencillo. Tenemos aquí la aplicación de Google Fotos, claramente. Este es el archivo que yo quiero borrar. Obviamente este archivo yo lo descargué. Y en el capítulo anterior expliqué cómo cargar o subir una foto a Google Fotos desde la computadora y desde el teléfono. Y cómo descargarla para tenerla en local tanto en la computadora como en el teléfono. Entonces esta foto yo la descargué. Ya la tengo en local y quiero borrarla. La opción es fácil. Tenemos aquí los tres puntos que nos permiten mover el archivo incluso a la papelera si así quisiéramos, pero la foto más fácil para hacerlo es darle a borrar. O sea, le damos a borrar, mover a la papelera y ya nuestra foto desapareció, como pueden ver. Esta también le voy a dar a borrar a la papelera, desapareció. Ahora, ¿qué hacemos nosotros luego de haber borrado la fotografía? Bueno, tenemos que venir a la biblioteca. Aquí en la biblioteca tenemos varias opciones. Si se dan cuenta, la opción de la carpeta no existe porque está aquí arriba. Miren aquí arriba, ¿dónde está? Papelera. Le damos a papelera y ahí nos salen las imágenes que hemos borrado. Si se dan cuenta, dice, los elementos que tengan copia de seguridad se borrarán definitivamente después de estar 60 días en la papelera. Los que no tengan copia de seguridad se borrarán después de 30 días. Para más información, damos clic aquí. Y obviamente las informaciones que nos van a dar son cómo encontrar las fotos perdidas, revisar tu cuenta, correo, revisa si la borró, en cuenta de fotos de Instagram, bla, bla, bla. Todo eso. Entonces, aquí ya estamos en la papelera. Podemos elegir esta foto. Nos va a permitir borrar y restablecer la foto. Y nos va a decir que quedan 59 días para que se borre definitivamente la foto. Igual a esta, dice exactamente lo mismo. Si la dejamos seleccionada, o voy a hacer lo que uno le llama presionarlo por algunos segundos. También nos da la foto, la opción de borrar y restablecer. Y también tenemos la opción de abrir la foto, seleccionar una, seleccionar dos, restablecerla ambas al mismo tiempo o borrarla ambas al mismo tiempo. También tenemos clic aquí arriba a los tres puntos del menú que se ve aquí arriba. Y le damos donde dice vaciar papelera para vaciar completamente todo lo que hay aquí. Todo lo que hay aquí. También le podemos dar seleccionar para seleccionar de manera individual las fotos que queremos eliminar. Entonces yo en este caso lo que voy a hacer es que voy a vaciar la papelera. Dice, ¿quieres borrar los elementos? Se borrarán definitivamente de tu cuenta de Google. Le da borrar definitivamente. Y ahí, si se dan cuenta, voy atrás y en mis fotos no se encuentra las imágenes de la papelera. Si vamos a través del web, vamos a través de la versión web, tampoco vamos a encontrar la foto, ni la papelera, ni nuestra galería o biblioteca de Google Fotos. Hasta aquí el video. Si le gustó, dale like, comparte si usted cree que le puede servir a alguien más. Y no olvide suscribirse para más videos de este tipo y continuar, obviamente, con nuestro curso tutorial de Google Fotos. Bye.